Hello, hello. Welcome. Hello, teacher. Hello, Iris. Give me a second. Good evening, teacher. Hello, hello. Welcome, welcome to a new class. Okay, let's begin right now. We'll give like 3 minutes for the others. Vamos a dar unos 3 minutitos por los que vienen tarde. Okay. Then let me share something with you, right? Yes. Okay, we're going to practice this conversation before. That's it, right? Brandon. Teacher, yo voy a mantener un rato la cámara apagada porque estoy fuera de la empresa. Okay, but all the class, Brandon, ¿toda la clase o solo un ratito? No, solo un ratito, okay. Media hora, digo yo, teacher. No problem, I understand. Pues, no, pero puede participar o me avisa si quiere, ¿no? Sí, sí puedo participar, solo la cámara porque estoy afuera de la empresa, por eso, teacher. Okay, good, no problem. Thank you very much. To tell them, right? Yes. Teacher, disculpe. Fíjese que yo de igual manera no me encuentro en mi casa y ahorita voy manejando, entonces. No. No voy a poder tener la cámara encendida. No problem. Inclusive comentar no. No, no se puede. ¿Quién me habla? Mario Ruiz. Mario, ok. Correcto. Ok, voy a anotarlo ahorita, regálenme un segundito nada más. Ok, yo puedo estar conectado, teacher, pero en lo que pueda participar, con gusto. Ok, no, Mario, no. Drive, please, maneje tranquilo. Cuando haya llegado a su casa, me avisa. No va a ser que vaya a chocar y salga peor la cosa. Tranquilo, no se preocupe, Mario. Ok, ahorita lo anotamos, no se preocupe, ok. Brandon, yes, media hora, 30 minutos, y luego Mario, Alejandro, right, driving, okay, good, any other commentary, alguien más, todo bien, ¿quién me habla? Iris, casi no le escucho. Sí, le escucho, Iris, pero no sé si puede subirle un poquito de volumen, que casi no le escucho. ¿Ahorita sí? Un poquito mejor, sí. Dígame, Iris. ¿Será, teacher, que si estoy solo una hora en clase, tengo algún problema o me causa algún? No. Como le cuentan los minutos de participación, ¿verdad? Pero creo que pues usted siempre está en clase, así que no creo que le afecte mucho, no hay problema, ¿sí? Sí, es que vea, teacher, mire, sí. Creo que ve la magnitud de todo lo que tengo aquí. Miren, mi trabajo, entonces. Iris, con solo que no le caiga una bola de fuego por ahí, es suficiente. No, teacher, lo que pasa es que estoy aquí encargada de los tamales y las bolas están ahí abajo, frente a la iglesia. Pues guarden unos tamalitos ahí para el grupo, por favor. Teacher, hay muchísimos tamales por los que faltan venir. ¿Quién le da tiempo que venga mañana? Ok. Thank you. Sí. Bueno, entonces ahí me avisa. Okay. Me avisa, okay, entonces. Para con... Sí, ok, teacher. No hay problema, me avisa ahí. Gracias. Ok, good. Let me see, vamos a apuntar a Iris también. Iris, ok. Working. Okay, good. Luego tengo a Marcela. Sí, la esperamos, Marcela, no hay problema. No hay problema. Good, thank you. Muy bien. Hoy creo que vamos a tener varios ausentes, ¿verdad? Pero espero que luego se incorporen. Sí, no hay problema. Okay, good. Now we're going to listen to this conversation, right, to begin the class. So, let me see, give me a second. Okay, Jose Mario, welcome, Jose Mario. Yeah, that's it, thank you. Now, listen, please.
Page 44, exercise 2. Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Now, listen and repeat, please. Listen and repeat. Guess what? I have a new apartment. That's great. That's great. Repeat, please, everybody, come on. What's it like? What's it like? It's really nice. Is it very big? Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Lo vamos a hacer un poquito más grande, que veo que le está costando ver. Permítanme. Ahorita mismo. Por ahí creo que está más grandecito, ¿verdad? Ok, continúo. Give me a second. Juan. Ok, no problem, Juan. Está bien, lo esperamos, Juan. No hay problema. Solo que lo vamos a anotar aquí. Ok, regresa otro momentito. Yes, pero ya le vamos a poner presente. Yes. Ok. Iris y Brandon. Ok, good. So let's continue, class. Let's continue. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Does it have a view? Does it have a view? Yes, it does. Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Of another apartment building. Now listen again, please. Page 44, exercise 2, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Good. Now, I will take the attendance, right? I will take the attendance. Let me see, Alejandra Michelle. Okay. Adriana. Okay, give me a second. Por aquí tengo un mensajito. Give me a second.
Aquí estoy recibiendo un mensaje en el grupo. Regálenme un segundito. Solo vamos a contestar. Ok. Very good. Thank you. Por aquí me está mandando mensajes Alejandra. Entonces. Ok. Thank you. Thank you. I'm sorry, class. Van a disculpar. Ahí estamos nuevamente. Ok. Adriana. Adriana. Ok, algo raro ocurre ahora. Ok, now, Chamba. Present, teacher. Ok, good. Present. Now, give me a second. Vamos a anotar aquí. Ok, Carmen. Present, teacher. Thank you very much. Ok. Edwin. Present, teacher. Thank you. Janice. Present, teacher. Thank you, Janice. Dimas. Ah, Dimas también me mandó un mensaje. Permítame. Vamos a revisar por acá. Ah, yes. Dimas está sin electricidad. Ok. Espero que le llegue la electricidad más otro ratito. Y por aquí estoy recibiendo más mensajes en el grupo. Regálenme un segundito. Ok. Ok. Oneida viene. Marlene viene de camino. Y hoy no podré estar en clase, me dicen, pero solo veo unas patitas ahí de un perrito. No sé quién es. Bueno, ya vamos a ver. Marlene viene de camino. Entonces. Le vamos a anotar asistencia y después que se comunique conmigo. Ok, José Mario. José Mario. Present, profe. Okay, good. Welcome, José Mario. Present, teacher, please. Ok, that's nice. Ya me vi en problemas aquí, ¿verdad, José Mario? Que estoy construyendo la clase aquí. Déjeme ver. Ok. Nada que no pueda solucionar. Correcto, gracias. Ok, Nilton. Present. Okay, good. Rodrigo Alejandro. Rodrigo. Present. Thank you. Romeo. Present. Good. Sara. Present. Thank you. Esmeralda. Present. Thank you. Marcela, ya va, se va a conectar, me dijo. Okay, pero está presente aquí. Adriana, creo que es este mensaje de buenas noches, no puedo estar en la clase. Cerrarle en un segundito, vamos a contestar aquí. Ok. Hoy sí, vamos con la clase, I'm sorry. Van a disculpar, pero. Ok. Now, listen, please. Listen and repeat again. Listen and repeat. Guess what? Teacher, a mí no me llamó. Iris. Sí, Iris, es yeah. Que ya le noté la asistencia, pero como que otro rato va a estar conmigo, ¿sí? No se preocupe, ya tiene la asistencia, ¿sí? Iris, no, otro rato Brandon. Solo una hora voy a estar, teacher, de 8 a 9. Ah, perdón, entonces yo pensé que era al revés. No. Ok, muy bien. Entonces, gracias, Iris. Ya me aclaró. Ok. Permítame un segundo aquí. Vale, hoy sí ya lo notamos, Iris. Perdón. Pensé que era al revés. No, que iba a estar de 9 a 10. Ok. Luego tengo a Dimas. Dimas, hello, Dimas. Hello, teacher. Ok, welcome. Ya llegó la luz. Qué alegría. Ah, gracias, Diego. Sí. Okay. Muy bien, regáleme aquí, lo voy a anotar. Asistencia. Gracias, teacher. Ok, good. Welcome. Thank you. Ok, Iris, y ya le noté la asistencia también a Juan, a Mario y a Brandon. Ya tienen asistencia. ¿Verdad? Hey, teacher. Luego que sé que algunos van manejando, otros ya van a regresar.
Marcelo, thank you, teacher. Se va a incorporar, así que no se preocupe. Entonces, solo en el caso de Adriana, Alejandra, que sí, definitivamente no va a estar con nosotros esta noche, ¿verdad? Así que los demás, pues, se incorporan luego. Y el caso de Iris, que solo una horita va a estar con nosotros. No hay problema, Iris. Ahí vamos a ver pasar las bolas de fuego. O los tamales, Iris. Sí, teacher. Sí, teacher. De hecho, creo que viene el presidente en unos momentos. Ah, oh. Sir, yes, sir. Muy bien. Ahí nos pone el video ahí también, ok. Good, let's start. Bueno. Let's continue, right? We see. Ya vamos a una clase. Concentrémonos, ok. Repeat after me, please. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? What's it like? It's really nice. It's really nice. Is it very deep? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Apartment building. Okay, any question about the vocabulary? Questions? No questions? Okay. So, great view means una gran vista, right? Great view. And downtown, as I told you yesterday, is el centro del pueblo, o el centro, right? Okay. Now we're going to practice, two students. I need Chamba, please. Chamba and Esmeralda, please. Chamba, Esmeralda, please. Chamba, you are Chris. Okay. And Esmeralda, you are Linda, right? Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Good. Thank you. Good pronunciation. Good pronunciation. Pensé que era la grabadora. No, 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 no. Nice pronunciation, really. Yes, this is good, good. Thanks. And it has a good pronunciation, yes. And also you, Chamba. Thank you for your participation. Thank you. Okay, now. No, no, I told last time, Esmeralda, that she has a voice of, like, to work in the radio, right? Tiene la voz como para ser the jockey, ¿verdad? En la radio. Thank you. Okay, good. Now, I have Carmen, please. Carmen and Sara. Carmen, you're Linda, and Sara, you're Chris. Ready? Yes. Okay, go ahead, please.
Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. It's very big. Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you like downtown? No, I don't. I live near the university. Does it, does it have a view? Yes, I does. It has a good view of another apartment building. Very good. Look at this, right? Do you live? Do you live? And then I live. And yes, it does. Yes, it does. Thank you very much. Carmen and Sara, now please, I need Edwin. Teacher. Yes, yes. What do you say in Spanish? Does it have a view? Does it have a view? A view is, tiene una vista. Tiene una vista del apartamento. And he says, sí, sí, tiene una vista, pero del otro edificio. Okay. Good. Thank you. You know, the city, right? Las ciudades así son, you know. And you can see the picture, right? Pueden ver ahí la foto. Okay. Ajá, Dimas. Teacher, how do you pronounce the first word, the Linda? Ah, guess. Guess what? Guess. Guess what? Guess. Okay. Thank you. There is a Canadian group of rock. Hay un grupo canadiense de rock que se llama Guess Who. Guess Who. Guess Who se llama el grupo, ¿sí? Buena música tiene, los 70, 80. Y entonces, guess es adivina. ¿Adivina qué? Oh. Y guess who es adivina quién. So, but it is, ¿adivina qué? Like you have a new, right? I have a new partner. Yes, like you go to a friend, right, Dimas, and you tell, ¿adivina qué? Estoy teniendo clases de inglés. Okay, good. Sí. Now, let's Thank go. You. Okay, anytime. Now I have Edwin. Marcela, ya estamos listos, Marcela. No, okay, no problem. Okay, Edwin and Romeo, please. Edwin and Romeo. Sorry, Edwin, but you're Linda and Romeo, you're Chris, right? Ready? One, two, three. Yes, but I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you like downtown? Do I don't? I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It's a great view of another apartment building. Okay, thank you. Another apartment building, right? Building. Okay, thank you, Edwin. And this is a chicken, no, right? Pio Pio, no. It's a kitchen. Kitchen. Okay, good. Thank you. This is for you, right? Now, it is. Help me, Iris. Iris and Rodrigo. Iris, you're Linda. And Rodrigo, you're Chris. Ready? One, two, three. Guess who I have a new apartment? That's great. What's it like? It's really. It's really nice. Okay. Is it very big? Well. It has a big living room, a bathroom, a bedroom, and
a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I don't. I don't live. I don't live. Ahí me trabo, teacher. No, no, I don't. No, I don't. No, I don't. Wait, no, wait. No, I don't live. No, no, wait, wait, wait. No. Wait, wait. It is. Wait. No, I don't. No, I don't. And then I live near the university. I live near the university. I live near the university. Does it have a view? Yes. It is, yes. Yes, I it, do. No, I do. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Perdón, teacher. No hay problema. No hay problema. No, sabemos, teacher. Sabemos la tamaleada ahí, ¿verdad? No importa, no hay problema. Sabemos que está trabajando, Iris. Tranquila. Ok, lo dejamos ahí. No hay problema, Iris. Thank you. Ahí dejémoslo. No hay problema. Ok. Now, Janice, please. Denilton. No. Janice. Porque hay demasiada gente del otro lado y de este lado igual no los van a dejar estar okay. Ahí. Regálame un segundito, vamos a hacer algo porque está trabajando. Está trabajando Iris. Ok, ahora sí. Sigamos con Janice. Janice Jorlinda. ¿Quién seguía? Nilton, ¿verdad? Nilton, please. You are Chris. Ready? 1, 2, 3. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It is really nice. It is a very big. Well, it has a big living room, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you like downtown? No, I don't. I live near the university. Does I have a view? Yes, it does. It has a view. Great. It has a great view of another apartment building. Okay. Nice. Thank you. Thank you very much. Okay, now please, Dimas and Marlene. Permítame. Marlene, ¿estamos listos, Marlene? Sí. Sí, sí. Me dijo que iba a entrar tarde, ¿verdad? Pero ya estamos listos para participar, Marlene. Sí. Sí, digo sí. Yo. Pero no va manejando, ¿verdad? No. Okay. Ya llegué a mi casa. Ya llegó a la casita. Sí. Ah, ok. Entonces estamos con todos los poderes, Marley. Ok, ready? 1, 2, 3. Get. Dimas is Chris and Marley, okay. Linda. Okay? Okay. Thank you. Get what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. It's very big. Will it have a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen? Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live in New the university? Does it have a view? Yes, it doesn't. It have a get. No sé cómo great se view. Great view. Great view of an another apartment. Building. Okay. Building. Thank you. Thank you very much. Okay, listen to this. Dimas, is it? Sí. Is it? No? Is it very big? Is it very big? Correct.
Sí. And let me see. Okay, let me see. I live near the university. I live near the university, right? And this word is difficult. What's it like? What's it like? What's it like? What's it like? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu nuevo apartamento? What's it like, right? Okay. Okay. Good. Thank you. Teacher. Thank you very much. Now let me see who's next. Jose Mario, please. Bueno, Jose Mario, creo que... Vamos a ver si Marcelita está lista. ¿Marcela? Ready. Hoy sí estamos. Bye. Okay. So, Jose Mario, what do you want, Jose Mario? Chris or Linda? Linda. Are you sure? Okay, good. Nice, Jose Mario. Okay, Marcela, you are Chris. Ready? Okay. One, yes. Two, three. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really nice. It's very big. Well, this is a big living room and a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes. Yes, it does. It has great view of another apartment building. Congratulations, right? Look at this part, right? Well, it has a big living room, right? It has. And the word, the verb live, you say, do you live downtown? I live near the university, right? I live. Do you live? I live, right? Okay, thank you, class. Los demás, pues, lo voy a hacer participar otro ratito, yes? And then, let me see. We have these two questions. Look, tenemos aquí esas preguntas. Look, do you live downtown? No, I don't. Yesterday, we were practicing with yes, no questions. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos practicando con preguntas de sí y no, verdad? En el presente simple. And we use the auxiliary do and does, right? Here, for example, do you live downtown? So we have auxiliary, subject, and verb, and complement, right? And then the answer could be, oh, yes or no. So we say, do you live downtown? Yes, I do. Or no, I don't. Does it have a view? Yes, it does. Or no, it doesn't, right? So talking about this, we are going to work with this exercise. And here we have some examples of the yes, no question. Listen, please. Page 45, exercise 3, grammar focus. Simple present short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Does the house have a yard? Yes, it does.
No, it doesn't, right? Okay, so this is the class of yesterday, right? Esta es parte de lo que estuvimos viendo ayer. Este es como un repaso. ¿Cómo hacer preguntas con el presente simple? Respuestas cortas, ¿ok? Antes que se me olvide, Jenis, ¿se puede quedar conmigo 10 minutos después de la clase? Yes. Yes, ok. Entonces vamos a anotarla aquí en la agenda. Jenis, tonight. Ok. Good. Y Dimas, anoche le envié un link. Bueno, era una foto, ¿verdad? Una captura, pero ahí estaba el sitio, Dimas, de algunas reglas, pero estas reglas son así como en español. Las busqué en inglés, pero no las pude encontrar. Por ejemplo, decía ahí que después de cuando la E aparecía al final, era una letra muda. Entonces no decíamos live, sino que live. Live, ajá. No decíamos have, sino que have. Entre las reglas que encontré ahí, ¿verdad? De pronunciación. Así es que ahí, si gusta, no sé si lo vio, Dimas. Sí, sí, ah. Vi el mensaje. Lo que pasa es de que como no hemos tenido electricidad todo el día, hubo un accidente. No hay problema. No hay problema. Que mañana lo reviso, Ticho. Gracias. Sí, yo sé que ha tenido inconveniente ahí, ¿no? Este día no, sí. no pudo ver a Goku. No pudo ver la tele. Está bien, pero ahí cuando tenga tiempo, sí. Ok, good. Let's continue. Let me see. Ok. That's okay, José Mario. Ya copiamos, José Mario. No se preocupe. Muy bien. Permítame un segundito. Juan, ¿ya regresó Juan? No, todavía no, ¿verdad? Ok. Muy bien. Y Brandon, pues, también ya va a regresar. Ok. Good. Continue. So we're going to make a practice. Vamos a hacer esta práctica juntos. Porque también tenemos tarea en el manual, ¿verdad? Así que vamos a practicar antes de hacer la tarea. It says, complete the conversation, then practice with a partner, right? It says, Linda, do you live in an apartment? No, I. Chamba, please. No, I. Sorry, teacher. Okay. You have this question between Linda and Chris. Do you live in an apartment? And Chris says, no, I. No, I don't. No, I don't, right? Déjeme, I live in a house. I live in a house, good. Quiero ver si podemos escribir. Si no, me toma mucho tiempo. Déjeme ver. Sí, creo que podemos escribir aquí. Para que nos quede claro, ¿verdad? Ah, ok. Sí se puede, ¿verdad? Chamba, yo probé. No hay problema. Pensé que se refería. No hay problema. Ya he tenido clases con los niños de la escuela y también son así de traviesos. Son bromas, Chamba. Ok. No, I don't. Don't worry. Ok, good. No, I don't. Permítanme. Van a disculpar los perritos de los vecinos, ¿verdad? Pero aquí vivimos también en un apartamento, así que tenemos a los vecinos bien cerca. I live. Ok. No, I don't. I live in a house. So you can see the picture here, class. That is Linda talking to Chris. And Chris is saying, oh, I live in a house. A beautiful house, right? Okay, and then Linda says, Carmen, please, Carmen. So here we have the auxiliary, right, Carmen? Le vamos a echar la mano, Carmen. Le vamos a dar un comodín, el 50-50, Carmen. So it says, do okay. Or does? Does. Does, correct. My goodness. Necesitaba el comodín. Does it... does it a jar? Aquí va un verbo. Carmen, ¿cuál sería? Does
Vaya, aquí casi solo... Ajá, si quiere regresamos a la conversación para que la vea, permítanme. Vamos a desconectar esto. Ok. Y repasemos la conversación, permítame. Tengo que borrar eso, pero bueno, creo que así se puede ver. Uy, bueno, ahí estamos. Por aquí está. Does it have a view, dice. Does it have a view? Ok, que es algo parecido a lo que tenemos aquí en la siguiente página. Permítame. Ok. Let me see. Ya no hicimos bolas aquí, permítame. Vamos a mover esto. Aquí estamos. Un poquitín lo vamos a mover. No, I don't. Ok, creo que por ahí. Van a disculpar. Ahí estamos. Sí, ok. Does it... Hoy sí, Liz, Carmen. Does it have... Ah, very good. Does it have... a jar? Mm-hmm. Pero aún así no me gusta cómo se ve, permítanme. Creo que por eso no fui doctor, porque no tengo pulso. Ok. And then, the next one, please. Who's next? Edwin, please. Edwin. Does it have a jar? Yes, it... does. Yes, it does. Ok, give me a second. Permítame que andamos jugando aquí con esto. Yes, it does. Ok. Let's continue, right? Vamos bien hasta ahorita. Yes, it does. And then, that sounds nice. And then, this is another question, right? Let me see. Janice, please. Janice. That sounds nice. Do you? Okay. Does. No, with capital no. Letter, con mayúscula. Does. Okay, wait a minute. Does not, right? No. No. Okay, good. Permítame. Quiero ver cómo borro esto. Ah, aquí está. Ahí estamos. Ok. Repeat, please, Janice. That sounds nice. Do you? Do you? Do you? Do you? Alone quiere decir solito. Do you? Do you live? Do live, you live, correct. No. Do you live alone? Ok, vamos a ver. Cuesta estar aquí con este con estos pedacitos. Ok. Dimas, please. No, I... No, I don't. No, I don't. Thank you. No, I don't. I live in. I live. Good. I live. I live with my family, right? Good. La última, porque si no, no vamos a estar mucho tiempo en esto. Cuesta mucho estar llenando los pedacitos.
Ok. Aquí está. Lindo, es eso. Ok. Let me see. Marlene, please. Marlene. What is the question, Marlene? No sé. Do or does? Does. No, do. No, do, okay. Ya le iba a poner un comodín. Do, do you? How? Do you have? Sí. Okay. Do you have any brothers or sisters? Good. Creo que ahí lo vamos a dejar, sí, está ahí lo dejamos, sí. So, do you live in an apartment? Notice that this is the continuation of the last conversation, right? Esta es la continuación de la otra conversación. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? ¿Vive solo? No, I don't. I live with my family, right? Yo vivo con mi familia, no vivo solo. Do you have any brothers or sisters? Y aquí dice, yes, I do. I have 4 sisters. Ok. Eso sería más o menos parte de la conversación, ¿verdad? Ok. Vamos a borrar. Ok, that's it, right? Good. And... let me see. We're going to make this part, right? Read the conversation and ask and answer this question, right? Does Chris live in an apartment? Yes, he does, or no, he doesn't. Volunteers, please. Does he live in an apartment? Yes, he does. Yes, he does. And look at this. No. This is an apartment? An apartment is un edificio, teacher. No, no, I know. I understand. No, no, yo pregunto. Yes, yes. Yes, it's a building. Yes, it's an apartment, right? It's an edificio, yes. Now, and this, Chama. A house. A house, yes, very good, thank you. Esa era la pregunta, ¿verdad, Chama? Ah, okay. So, does he live in an apartment, Chama? No, he doesn't. Excellent, very good. No, he doesn't, right? Does his house have a yard? ¿Tiene un patio la casa? ¿Tiene una parte trasera? Yes or no? Yes. Yes, it does. It does. Yes, it does, right? Does he live alone? ¿Vive solo? Does he live alone? Vamos a ver si Chris no, si Iris no puede contestar. Iris. Hello, Iris. Hello, teacher. Vamos a ver si nos alcanza a contestar esta. ¿Vive solo Chris? Yes, he does or no, he doesn't. ¿Qué número, teacher? No he estado muy pendiente. La 3. Sí, me perdí. La 3. Aquí lo vamos a hacer más grande. ¿Does he live alone? Bueno. Le voy a, Iris, le voy a poner la parte donde, donde dice. Dice así, mire. Nice. That sounds nice. Do you live alone? Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. So, Iris, does he live alone? Yes or no? ¿Vive solo, Iris? Yes. ¿Sí o no? ¿O vive con la familia? Yes. 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 Okay. Repitamos esta parte aquí, miren. Do you live alone?
No, I don't. I live with my family. Okay, entonces, does he live alone? Yes or no? ¿Vive solo, sí o no? No. No, right? No, he doesn't. Okay, thank you. Thank you, Iris. Vive con su familia, okay. ¿Verdad? He lives with his family, okay? Now, does he have his own room? Vamos a regresar a la conversación. Thank you, Iris. Thank you. Sígale ahí con la tamaleada, por favor. Que tenemos que vender todos los tamales esta noche, oiga. Good. Now, let me see. Iris, so we have Dimas, please. Dimas, help me, Dimas. I will read this part of the conversation, Dimas. Look. Let me see. Okay. Really? Does your house have many rooms? Does your house have many rooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own room? ¿Tienes tu propio cuarto? Do you have your own room? No, sorry, bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Soy sortudo, ¿verdad? Entonces, la pregunta para usted, Dimas. Does he have his own room? Yes or no? Yes. Yes, he? Yes, he does. Yes, he does. Okay, very good. No es todo muy sencillo esta parte, pero hoy sí vamos a ver esta. Okay, good. Listen. Listen to four people describe their homes. Number pictures 1 to 4, right? 1 to 4. Quiero ver si aquí puedo escribir. Sí, voy a escribir aquí. Entonces, pero ustedes me ayudan, ¿sí? Y me tienen paciencia también. Okay. Now listen to the audio, please. Again, right? We're going to listen a description of the houses. Van a escuchar una descripción de las casas. Y me van a poner los números acá, del 1 al 4, ¿sí? Okay, there you go. Page 45, exercise 4, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of a large modern building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 3. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 4. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Okay. Again, second time. Listen, please. Page 45. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of a large modern building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 3. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 4. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees.
We like it a lot. Okay. Good. So, picture one. What number is picture one? Number two. Number two, correct. That's it, right? Number two. And picture number two. Picture number two. Yes, here. What number is picture number two? Number four. Number four, nice. Number four, right? And picture three. Three. What? Okay, give me a second here. Okay, here. So picture number three. What number is picture number three? Number three. Number three. Number three. Three, three, yes. And finally? Number one. Number one, right? Los vecinos ruidosos. Aunque ahí no se ve que vean que vivan otros vecinos arriba, pero. Pero sí es. Atrás están las gradas. Sí, ahí están, va. Ahí están las graditas y aquí está la segunda planta. ¿Eh? Dice que los vecinos son ruidosos. That's number one. Okay. Good. Excelentoso. Yes. Nice. Okay. Now, let's continue with the next part. We're going to go to the manual. Vamos a compartir el manual. Y vamos a revisar la tarea, right? Let me see. Teacher, yeah. Creo que me desconecto, teacher. No hay problema, Iris. That's okay. Thank you for your participation. Have a good night. Que todo le salga bien. God bless. Okay, thank you. Okay, bye bye. Have a good night. Yes. Solo que no vimos las bolas de fuego, ¿verdad? En el mapa, pero ahí quizá en YouTube van a aparecer. Yes. Okay. Let's continue, please. Here we have the yes, no question. Look, class. Aquí tenemos la clase de ayer, ¿verdad? Okay. So it says, do I get up early? Do I get up early? Yes, you do. No, you don't. Do you call other companies? Yes, I do. No, I don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, you do. No, you don't, right? Now, with this information, class, we are going to answer this, right? Esto me imagino que ya lo tienen contestado, ¿verdad? Y el que no, le vamos a poner una carita triste. Porque no lo hizo. Okay, good. So let's start with number one. Let's start with number one. Just give me a second here, right? José Mario ya regresó. José Mario, no, okay. Juan, yes, teacher. Okay, good. Welcome, Juan. Vamos a quitarle aquí el. Ya está con nosotros, Juan. Okay, good. Thank you, Juan. Juan hizo la tarea, hizo esta parte. No, no. Ok, muy bien. Entonces le voy a ayudar con la 1, entonces. Yes. Si gusta, vamos a ver la estructura acá. Look. Is do plus the subject plus the verb, right? Tenemos el auxiliar do más el sujeto más el verbo. Cuando es tercera persona, bueno, aquí solo son, bueno, olvídelo, tercera persona, después lo vamos a ver, sí. Entonces aquí estamos con primera, segunda y tercera persona plural, ¿sí? Vamos a usar el do, el sujeto y el verbo. Muy bien. Entonces aquí en la 1, Juan, aquí sí creo que vamos a usar la escritura, ¿verdad? Vamos a ver, hoy sí. Aquí sí es necesario usar la escritura. Ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el auxiliar. Juan, ¿cuál es el auxiliar, dijimos?
Do or does? Do. Muy bien. Excelentoso. Déjenme ver que ya no escribí aquí. Ok, ahí está. Do. Oops. Do. And then, what is the subject? Ve entre esas tres palabras. Aquí ya nos salimos, permítanme. Entre estas tres palabras, you work in company, ¿cuál de estas es el sujeto? You. You. Entonces aquí sería, do you. Ajá. Ahora, ¿cuál es el verbo, Juan? Work. Work. Do you work in work company? In a company. Do you work in a company? Okay, good. Ahora vamos a hacerle esta pregunta a otro compañero, Juan. Okay? Y el compañero le va a decir, yes, I do, o no, I don't. Si trabaja en una compañía, si trabaja en un negocio, si trabaja en... Ahí el compañero le va a responder, okay, Juan? Me le va a hacer la pregunta a Marcela. Okay, Marcela. Do you work in the company? Yes, I do. Okay, thank you. Dámosle la misma pregunta a Esmeralda. Okay, okay, Esmeralda, do you work in the company? No, I don't. No, she doesn't, right? No, she doesn't. She works in a school, right? García Flamenco, right? No. Yes. No, no, no. Ok. Adriana es entonces la que está en el García. Yes. ¿En dónde está usted? Perdón, Esmeralda. Es un pequeño colegio de Apopa. Un colegio en Apopa. Ok, good. Thank you. In a school, right? In a private school. Thank you. It's not a company, it's a school. Very good. Thank you, Juan. Thank you, Esmeralda. And thank you, Marcela. Now let's go to the number two, right? Number two. Ok. Let me see who's next. Okay. Nilton, me va a ayudar. Okay, Nilton, help me, please, Nilton. ¿Hizo la tarea, Nilton? No. No, no, okay. Me gusta la honestidad. Okay. No hay problema, Nilton. ¿Ya vio entonces la estructura, Nilton? Ya. Yeah. ¿Podemos hacerlo? Sí, va. Okay. Ya. Yeah. Do they check a product? Do they check a product? A product. Okay. Good. Now, make this question to a partner, Nilton. Me le va a hacer esta pregunta a Sara. Okay. Okay. Sara, do they check a product? No. ¿Sara? Ok, me parece que Sara se desconectó un ratito. Vamos entonces a preguntarle a Romeo, please, Nilton. Romeo. ¿Sí? Romeo, ¿do they check a product? No, they don't. No, they don't. Magnific. Yes. Nice. Ok. Now, Rodrigo, please. Number three. Ah, okay, Brandon. Yes, Brandon. Teacher, ya me incorporo a la clase. Excelente, ya no, Brandon. Aquí. Excelente, aquí. Precisamente ahorita vamos a tomar. Thank you. Ahorita tomamos la asistencia, ¿ok? Ya algunos me dijeron que no iban a poder participar, como Adriana y Alejandra, pero por orden de... Por orden, ¿verdad? Hay que llamarlas, ok, así que vamos a llamar, ok. Alejandra, Adriana, Brandon. Present, teacher. Good. Chamba. Present, teacher. Thank you. Carmen. Present, teacher. Edwin. Present. Jenis. Present, teacher. Dimas. Present, teacher. José Mario. Ok. Que José Mario me pidió permiso un ratito. Juan.
Present teacher. Good. Y Mario, no sé si ya llegó Mario a su casa. ¿Todavía manejando, Mario? Bueno, como se reportó temprano, le voy a poner asistencia porque ya se va a incorporar con nosotros. Ok. Marlene. Present teacher. Good, thank you. Milton. Present. Thank you. Rodrigo. Present. Romeo. Present. Sara. Ok. Esmeralda. Present. Marcela. Present. Ok, thank you. Thank you very much. Good. Hoy sí, acá sí estamos todos, ¿verdad? Solo Adriana y Alejandra que no pudieron estar, pero los demás, aunque sea un ratito, han estado con nosotros, ¿ok? Now, let's continue. Number three, right? Number three. Le vamos a preguntar esta vez nuevamente a... Come on, Brandon. Vamos a ver, Brandon. A ver si se acuerda, Brandon. ¿Hizo la tarea, Brandon? No, yo le voy a ser sincero, teacher. Estaba ocupado en el trabajo. Mire, ya son varios sinceros. En la clase de ahora. Hasta Marcela se está tapando ahí de pena. Ah, no, no se está tapando, está enseñando la tarea, ¿ve? Excelentoso, Marcela. Bien, Brandon, pero le voy a ayudar aquí, mire. Ya vio que aquí ya hicieron los compañeros dos preguntas, ¿verdad? Yes, teacher. Si se fija, tenemos el auxiliar do, el sujeto y un verbo, ¿sí? Entonces, usted hagamos lo mismo con esto, ¿sí? Sería do they cheat. Ajá, pero el sujeto, ¿cuál sería? ¿They o we? They, the cheat. No, estamos en la tres. Perdón. Sí. We. Do we... Listen to customer, right? Customer. Do we listen to the customer? Y aquí se responde la pregunta con yes, you do, o no, you don't, right? Brandon, hágamele esta pregunta a Chamba, por favor. Do we listen to customer, Chamba? Yes, we do. Yes, you do, sorry. No, yes, you do. Uh-huh. Yes, you do. Nice. Thank you. Thank you, Chamba, and thank you, Brandon. Now, Carmen, please. Let's go to number four, Carmen. Do I? Buy a new material? Do I buy new material? Okay. And then the answer is, hágamele la pregunta, Carmen, a Edwin. Edwin, do I buy new material? No, we don't. Wait. Se recuerdan la vez pasada, ¿verdad? Aquí un poco confuso, Edwin, no se preocupe, le voy a explicar bien. Cuando yo hago la pregunta con do you, puede ser singular o puede ser plural, ¿verdad? Digamos que es singular. Do you live in Cujucuyo? Yes, I do. No, I don't. Cuando es singular. Cuando es plural, do you live in Apaneca? Yes, we. ¿Cómo es plural? Pues yes, we do o no, we don't. ¿Sí? Y si hacemos al contrario, en lugar de decir you, en la pregunta decimos, do I live in Cujucuyo? La respuesta sería, yes, you do. ¿Ok? Y si preguntamos, do we live in Cujucuyo? También la respuesta sería, yes, you do. ¿Ok? Good. Now, vamos a hacer la pregunta otra vez. Carmen. Edwin, do I buy new material? No, you do. No, you? No. No, you don't, right? No, you don't. Thank you very much. Now let's go to the last one. Vámonos a la última, entonces. Janice, please. You made the question to Dimas.
Ah, no, no, pero primero hagamos la, sorry, hagamos la pregunta. Ajá, Janice. Do Milena and Pablo design logo? Design. Aquí hay un error, le vamos a poner este, logos. ¿Diseña logos? Ok, ahora sí, hágame la pregunta a Dimas. Dimas, ¿tú, Milena and Pablo design logos? Yes, they do. Mm-hmm. No. Ok, wait a minute, analicemos. ¿La pregunta es para usted, Dimas, o sería para Milena y Pablo? ¿Sobre quién está preguntando, Dimas? Es para mí. Es para mí. No, yes. no, es que, no. La pregunta es para usted. Permítame. La pregunta es para usted, pero la pregunta está hablando de Milena y Pablo, ¿sí? Ajá. Ok, yeah, entonces sí. Vamos a contestar sobre Milena y Pablo, ¿sí? ¿Cómo sería entonces la respuesta? ¿Do Milena y Pablo design logos? Design. Yes, you do. Yes. You do. Ok. Comencemos con algo, ¿verdad? ¿Milena y Pablo son primera, segunda o tercera persona? Dimas. Son tercera persona. Tercera persona. Uh-huh. ¿Son singular o plural? Plural. Plural. Entonces aquí podemos sustituir do they, right? Do Milena en Pablo, porque son dos. Do they design logos? Do they design logos? Do Milena en Pablo design logos? Yes. Yo le contesté con yes, they do. Yes, they do. Perdón. Uh-huh. Yo no le había escuchado, es que yo escuchaba yes, I do. Ah. No, yes, they do. Oh, entonces yo soy el sorbete, perdón. Sorry. Y yo, va de darle la pregunta. Sorry, Dima. Es cuestión de bañarse ahí bien. I'm sorry, Dima. Okay, good. Now, yes, they do. Yes, they do. Muy bien. O sea que usted se hizo la tarea. Sí. Pero ahorita, ¿verdad? Ahorita. Ah, vale. sí la hice. Ayer, después de la clase. No lo sé, Rick. Me parece falso. Parece falso. No, está bien. Le creo. Dimas. Ok, good. Es que thank you. Es que si no la hago después de la clase, ya no la hago. Ya no, día. ¿Verdad? Sí. No, que mucho trabajo tenemos. Algún sí, día, hoy era el cierre de mes. Algún día, cuando los hipotes estén en la universidad, Dimas, ya no vamos a poder retirar. Los demás, Edwin, Rodrigo, Nilton, están cipotones. Todavía le falta mucho que recorrer. Edwin, ¿ya tiene niños, Edwin? No, tío. No, todavía no. Pues, sortudo, así siga. No sabe las cosas. No sabe lo que se libra. Ok, good. Let's continue, please. Aquí tengo un mensaje. Let me see. Ok, that's okay, Marcela. Ya copiamos su mensaje. Thank you. Entonces vamos a borrar esto. Permítame. Ok. Entonces ahí estamos ya, ¿verdad? Esto ya es de la lección de ahora. Muy bien, vamos a la presentación de PowerPoint. Vamos a la presentación. Y estamos aquí. Y aquí comenzamos. Ok, good. Let me see. Creo que no va a alcanzar esta presentación. Aquí vamos a terminar. Yes. Ladies and gentlemen. Right? Give me a second. Dudley quiere introducir aquí la clase. Permítame un segundito. Sí, que está Dudley. Ok. Ladies and gentlemen, welcome to English for Work program. Yeah, I am a child, but let's continue. Today is Wednesday, August 31st,
And let me see. Daily routines. Activities. Practice. Thank you. Thank you. Goodbye. Okay, this is the presentation, right? Now, the objective. Janice, please read the objective for the class. I will be able as partner question about someone else's daily routines and says what they don't, what they do and don't. Correct, thank you, right? Janice, I will be able means yo podré. Yo seré capaz de hacer esto. Yes. I will be able. Uh-huh. I will be able es yo podré, yo seré capaz. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que ustedes puedan preguntarle a los compañeros sobre sus rutinas y qué hacen o no hacen, right? Welcome, José Mario. Yes, I understand. It's José Mario, it's I'm back. It's, I am, huh? I'm back. Yes, but I understand, José Mario. Perfect, thank you. Ya lo vamos a atacar con preguntas, José Mario. Okay, good, let's continue, right? Now, here we have some daily routines at work, okay? Daily routines at work. Know the policies, know the regulations, help workers, help people, help the company, advertise the company, design softwares, develop softwares, answer the phone, make phone calls. So these are the activities you do in your company, right? So repeat after me, please. Know the policies. Know the regulations. Help workers. Help people. Help the company. Advertise the company. Design softwares. Develop softwares. Answer the phone. Make phone calls. Good, let's continue, right? Here we have more daily routines at work, Aquí está más de lo que ustedes hacen en su trabajo, ¿sí? Listen, write reports, send emails, arrange meetings, carry boxes, carry products, keep track, repair computers, ask for assistance. So repeat after me, please. Write reports. Send reports. Send emails. Arrange meetings. Carry boxes. Carry products. Keep track. Repair computers. Ask for assistance. Good. Questions? Questions about the meaning? Questions? Okay, now, what about you? What of these activities do you do? ¿Cuál de estas actividades hacen ustedes? Okay, aquí tenemos la última. Install programs, sell products. En el caso de Dimas, por ejemplo, él vende un producto, un servicio sería, ¿verdad, Dimas? Sell services. Sell services, right? Service. Ajá, igual que en mi caso, que soy maestro, ¿verdad? Yo no vendo un producto, vendo un servicio, ¿verdad? De enseñanza. Entonces, sell service, right? Exchange information. Buy new merchandise.
receive money, decide what to buy, transport products, fix cars. Repeat after me, please. Install programs. Sell products. Exchange information. Buy new merchandise. Receive money. Decide what to buy. Transport products. Fix cars. Okay, vamos a ir otro, no, hasta ahí salió. Okay. Ahora necesito que ustedes se identifiquen con al menos alguna de estas actividades, ¿sí? Ok, vamos a comenzar con Brandon. Dígame una de estas actividades que usted hace en su trabajo, Brandon. Hay varias, ¿verdad? O si quiere hacemos al revés, díganos usted las actividades que hace y la vemos aquí en el listado, ¿sí? No sé cómo se dice, repartir documents. Y... Ah, ok, vamos a ver. Repartir documentos, ok, so, sería distribute, déjenme ver si puedo escribirlo aquí, vamos a escribir aquí, mira, para que no quede espacio, distribute documents. Ahí está, mire. Distribute documents, right? Good, thank you, Brandon. Chamba, what about you, Chamba? Para Chamba hay varios aquí. Yes, I am fixed cars. Wait a minute. ¿No me dijo que era jefe de piso, de departamento? Yes, in a... mechanical service center. Ah, I understand, Chamba. I work to Auto Pits. Nice. Auto Pits. Yes, Grupo Pits. I'm a client. Yo soy cliente de Auto Pits. Really? Yes, ahí compro mis llantas. Yes. De cuento. Los héroes. No, I am in Árbol de la Paz, Los Duraznos. Árbol de la Paz. Ah, okay, good. But it's the same company, right? Yes, it's the same company. Okay, muy bien. Entonces, ya a final de año me toca ahí el cambio, así que... Come on. Por ahí le llegamos. Vamos a ver, son buenas, me han salido buenas. Me han durado casi 3 años, imagínense. Nice. Ahí andamos con los melones, pero no han durado. Okay, thank you. Now, let's continue. So, in this case, you also have these, right? Déjeme adivinar otras que usted hace. Okay. Write reports. Yes. Yes, right? Send reports. To the clients, yes. With the client, right? Let me see. Carry products. What is this? Sorry, carry? Okay. Vamos a ver. Sell products. Este sí es. Yes, products and service. And services, right? Good. Buy new merchandise? Yes. Yes, right? Decide what to buy? Yes. Yes, right. And fix car, right? Yeah. Son varias las que hace. Okay, nice. Nice, Chamba. Let me see. Vamos a ver ahora. Carmen. ¿Cuál de estas hace usted, Carmen? Ok, ya no veo a Carmen. ¿Carmen está por ahí? Ok, Edwin. ¿Edwin? Ok, ¿cuál de estas hace usted, Edwin? Guay, por perdón, Carmen ya está por ahí, Carmen. Hello.
Yes, okay. Bueno, permítame un segundo, Edwin. Carmen, ¿cuál de estas hace usted? Aquí hay varias, ¿verdad? Escribe reportes, arregla reuniones. Sí, es que tengo problemas con el link. Sorry, tiene problemas con el link. Pero me copia ahorita. Me copia ahorita, Carmen. Write reports. Write reports, okay. ¿Qué más hace? Y también envía los reportes, va. Send reports. Me imagino que los hace y los envía. Send reports. No sé cómo se dice contabilizar. So let's say contabilizar. Sí, ¿qué? Me metió gol, Carmen, permítame. No, lo voy a apuntar. Perfecto. Registros contables, tal vez. Ajá, okay. So, keep track of the accounts, maybe. Llevar registro contable o llevar registro de las cuentas. Yes. ¿Sería lo mismo? Sí, okay. Entonces vamos a decir que es keep track of the accounts, sería accounts, perdón, accounts. Keep track of the account. Vamos a escribirlo aquí, si gusta. Me voy a salir de aquí. Y por aquí. Lo que hace Carmen, su trabajo. Keep track. Es bien importante porque esta clase es para ustedes, ¿verdad? Y deben saber cuáles son sus funciones, cómo decirlas en inglés, ¿verdad? Keep track of the accounts. Right? Keep track of the accounts. Así sería más o menos lo que hace Carmen. Okay, thank you, Carmen. Now, to okay. Finish, right? Vamos a terminar con Edwin. Edwin? No. ¿Cuál de estas hace usted, Edwin? Casi no le copio, Edwin. El micrófono creo que está dando un problemita ahí. No, teacher, no. Ahorita sí, ya le escuché. Ajá. No, ninguno de estos, ok. No. Vamos a ver más adelante aquí. Permítanme. Regresemos, ¿no? ¿De estos, Edwin? No. Tampoco. No, I am minor painter. Okay, so in this case, paint only, right? Paint only, right? Paint, yes. Paint, yes, good, yes. Nice. This is your... Edwin, with buildings or with cars? Yeah, building. Buildings, right? Oh, excellent. Building. Nice. Thank you. That's it. Paint. Paint building, paint houses, paint company, etc., right? Good, that's it, right? Now let's continue with more activities. More activities. Now, these are activities that you do at home, right? Daily routines. Get up. Okay, get up. Get dressed. Take a shower. Brush my teeth. Comb my hair, shave, put on makeup, eat breakfast, come home, make dinner, study, watch TV, go to bed, right? Good. Thank you, Chamba, for the information. Thank you. Okay, now. It's a pleasure. Okay, thank you. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Get up. Get dressed. Take a shower. Brush my teeth. Comb my hair. Shave. Put on makeup.
Okay. Put on makeup. Eat breakfast. Come home. Make dinner. Study. Watch TV. Go to bed. Okay? Good. Now, any question about the meaning? How do you say get up? How do you say brush my teeth? How do you say comb my hair? Etc. Questions? Get up means levantarse, right? I get up. Comb my hair is peinarse. Peinarse el pelo. No todos solo decimos peinarse, pero en inglés es comb my hair. Shave. Okay? Put on makeup. This ponerse el maquillaje para las chicas, right? Good. Any question? Teacher. Yes, tell me. Comb my hair is to ladies and gentlemen. Yeah, of course, it's for ladies and gentlemen. Oh, okay. Thank you. Yes. Good. Another question? Only chamba, put on makeup is only for girls, right? Yes. Okay. Good. No more questions? So let's continue with more activities. Esta noche es pura daily routine, right? Free time routine, right? Cuando no están trabajando, ¿qué hacen ustedes? Listen. Exercise. Up and down. Up and down. Listen. Se trabó un poco, teacher. Ah, okay. One, two, one, two, one, two, three. Ahora sí. One, two. Hello, yes. Hello. Hello. Estamos mejor. Okay. Si se traba, me detienen. Okay. Exercise. Up and down. Up and down. Listen to music. Play football. Go out for dinner. Go dancing. Take a nap. Read. Check media. Go to the movies. Visit friends. Now, repeat after me, please. Exercise. Teacher, falta una R en go out for dinner. Who go out for dinner. Una R. Sí. No. F-O-R o no? Oh, yeah. Yeah. Corrijámoslo, pues. Sí. Yeah, thank you. Okay. Error de dedo. Oso, oso el teacher. Yes. Good. So, repeat after me, please. Go out for dinner. Ah, permítame, se me desconfiguró. Permítame un segundito. Go out for dinner. Y este aquí. Ok, sí, hoy estamos bien. Sorry, comencemos para no perder. Ok, repeat after me. Exercise. Listen to music. Play football. Go out for dinner. Go dancing. Take a nap. Read. Check media. Go to the movies. Visit friends. Good. Any question about this? Questions? No se queden con las dudas. Vamos. A mí me gustan las preguntas, así que pregunten. For example, take a nap means tomar una siesta, right? No questions? No sé, Rick. Me parece que quieren quedar con las dudas. Vamos, preguntemos, ¿sí? Okay, that's it, right? Let's continue.
Now, household chore routines. Aquí está un listado de todas las actividades que hace Dima, miren. Y por ahí me dijeron que José Mario también. Son bromas, ok. Household chore routine means los quehaceres de la casa, right? Ok, listen, please. Wash the dishes, clean the house, do the laundry, take out the garbage, go shopping, dust, sweep, mop. Now, repeat after me, please. Wash the dishes. Clean the house. Do the laundry. Take out the garbage. Go shopping. Dust. Sweep. Mop. Este mop es Ministerio de Obras Públicas. No, es trapear. Trapear, right? Sweep is... permítanme. Barrer. Solo que tengo una duda con la pronunciación, permítanme. Ok, ahorita la busco. Take out the garbage means... sacar la basura, right? Sacar la basura. Garbage. Do the laundry. Lavar, right? Lavar la ropa. Sí. Clean the house, okay. Limpiar la casa. And wash the dishes, right? Wash the dishes is lavar los trastes. Okay? What meaning dust? Dust. Polvo. Limpiar el polvo. Limpiar el polvo, ¿sí? Dust. Y dormir, teacher. Dormir. No, ese no es una tarea, Brandon. No, ok. Aquí en la anterior, tal vez, mire, Brandon, free time, ¿verdad? Aquí es tomar una siesta, take a nap. Solo que a veces algunos nos tomamos una siesta de una hora, dos horas. Los doctores recomiendan unos 15 minutos. Así que no usemos. Yo que voy de pelado toda la mañana. Oh, bueno, lo siento, Brandon. Ok. Muy bien. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, la pregunta es, vamos a ver, ¿cuál de todos estos hace Romeo? Vamos a ver. ¿Todo, Romeo? Quizás todo. Todo. Ok. Si no, ahí va el cacerolazo, Romeo. Claro. Ok, very good. Now, let's continue, right? Good. Now, with those activities, we also can use in simple present what we call as frequency hours. De todas las actividades que habimos, ¿verdad? Podemos agregarle los adverbios de frecuencia. ¿Y qué es un adverbio de frecuencia? Bueno, es una palabra o son palabras que nos afectan al verbo, ¿sí? Nos dicen con qué frecuencia sucede algo. Y donde vamos a colocar el adverbio de frecuencia es entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo, aquí ve. I always run. Siempre corro. Bueno, a la hora de ir al trabajo también. Ok. Todos corremos, va. Bueno, usually, si se dan cuenta, va de 0 a 100, ¿verdad? From 0 to 100. Look. Usually means usualmente, casi todo el tiempo, ¿verdad? Often, frecuentemente, sometimes, algunas veces. Rarely, raramente. Y never, nunca, right? For example, in the case of the teacher, I never wash the dishes. Nunca lavo los trastes, ¿sí? Y tengo el permiso de mi esposa para decirlo, sí, ok.
Yes. Okay. So repeat after me, please. Repeat after me. Always. Usually. Often. Sometimes. Rarely. Rarely. Never. Good. Now, Marcela, help me, please. Would you like to read the frequency adverbs again? ¿Podría leerlo de nuevo, Marcela? Hello? Okay. Emeralda, please. Can you help me read them again, please? Léame los adverbios de frecuencia otra vez, please. Always, mm-hmm. Usually, often, sometimes, rarely, never. Thank you, Emeralda. Listen, she said often. That's okay. You can say often or you can say often. The two are correct. No problem. Good. Sara? Always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Rarely and never. Very good. Nice. Romeo, please. Only you. Only you. Always, usually, often. Usually, often, sometimes, rarely, never. Very good. In the case of sometimes, listen, Romeo, it's very special because we close the lips, cerramos los labios, sometimes. ¿Mm? La M en inglés es más cerrada. En español creo que abrimos un poquito los labios, ¿verdad? La decimos entre labios, pero esa es costumbre en español. Como cuando decimos I am en inglés, no decimos I am, right? Sino que decimos I am, o I'm. Entonces lo mismo es con esta palabra. Cuesta un poquito decirla, veamos. Sometimes. Okay? To finish. Rodrigo, please, would you like to read them again? Léela de nuevo, Rodrigo. Mr. Miranda Rivera. Okay. So, Nilton, please. Nilton, read. Always, usually, often, sometimes, recently, never. Rarely, right? Rarely. 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 And sometimes. Sometimes. Okay, that's better, right? Hoy sí son mejor. Solo por eso le vamos a dar un campanazo. Nice. Okay, class. These are the frequency adverbs. Now let's see some examples, right? Look. I always wash the dishes. She usually cleans the house. He often does the laundry. They sometimes take out the garbage. We rarely go shopping. You never dust. Okay? Now, repeat after me, please. I always wash the dishes. She usually cleans the house. He often does the laundry. They sometimes take out the garbage. We rarely go shopping. You never dust. Nunca limpias el polvo, right? Ahí está la juguetera, uno pasa el dedo y ahí está el montón de polvo. Nunca limpio. Okay, good. Now, let's repeat sentence by sentence. Vamos a repetir oración por oración, right? Marlene, please, first one. Léame la primera. I always wash the dishes. Dishes. Okay, always. Always. Wash. Wash. Okay, thank you. Next one, please. Mario. Mario ya llegó a casa, Mario. No, okay, no ha llegado Mario. Ojalá que haya llegado con bien porque iba manejando. Okay, Juan, please.
She usually cleans the house. Okay, very good. Usually cleans. Cleans. Okay, thank you. Cleans. Thank you. Thank you, Juan. Jose Mario, please. Next one. He often does the laundry. Excelentoso, Jose Mario. Okay, solo por eso un campanazo ahí para Jose Mario. Now, Dimas, please. Next one. Okay. They sometimes take out the garbage. The garbage, right? Yes. Okay. ¿Me está describiendo lo que hace Jose Mario, Dimas? No. Cuando lava la ropa, saca la... No. Saca la basura. Ah, vaya, no sé. No sé, ahí que José Mario nos diga o así. A él le toca la casa. Thank you, now. Every day. Oh, so... Nosotros, los esposos, sufridos, bueno. Es que ya no saben cuánto sufrimos, ¿verdad? No, definitivamente. Hay opción. Ok, next one. Para poder ver el partido... Si no lava la ropa, no ve el partido. Ok, next one, please. Let me see, Janice, please. Next one, Janice. We rarely go shopping. Ok, rarely. Rarely. Rarely, good, good pronunciation, come on. Edwin, please. You never talk. Good, that's it, right? Remember this, right? The... Frequency varies between the subject and the verb. El adverbio de frecuencia siempre lo vamos a poner entre el sujeto y el verbo. Sometimes es una excepción, porque este sí lo podemos poner al principio, pero para no confundirnos ahorita, entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Write C if the sentence is correct. Si la oración está correcta, solo vamos a escribirle una C. Permítame, vamos a escaparnos aquí. ¿Ok? Si la oración está incorrecta, pues le vamos a poner incorrecta y la vamos a corregir, ¿sí? Good. Let me see. We're going to start with ladies and gentlemen. Carmen. Carmen. Dígame, ¿está correcta esta oración? ¿Le han puesto bien el adverbio de frecuencia, Carmen? Carmen. Ahí está, Carmen. Ok, thank you, Carmen. ¿Está correcta, Carmen, o está incorrecta? C or I. Correct o incorrect. I. Incorrect. Incorrect. Good. No, solo la I era. Incorrect. Good. So, what is the correct sentence? ¿Cuál sería la oración correcta, entonces, Carmen? He never checks, right? Sí. Él nunca chequea su email. Usted le puede mandar un montón de mensajes y nunca contesta. Hay gente que nunca contesta tu WhatsApp. Ok, number two. Chamba, please. Correct or incorrect? Number two, Chamba. Chamba? Okay, Brandon, please. Brandon. Number two. We rarely visit friends on weekend. Is that correct or incorrect? Brandon? It is correct. Cool. Excelentoso. Good. Then, let's start again with Marcela. Are you there, Marcela? Marcela? Okay, Esmeralda, please. Esmeralda, number three. They listen often to music in the afternoon. Correct or incorrect? Correct. Correct. No lo sé, Rick. Me parece falso. Vamos a ver. The frequency average is often, right? El adverbio de frecuencia es often. Mire, Esmeralda. Aquí estamos. Often. ¿Yes?
Y dijimos que el adverbio de frecuencia va entre qué cosas, Esmeralda. I don't remember. Bueno, que va entre el sujeto, entre el sujeto y el verbo. Entre el sujeto y el verbo. ¿Cuál es el sujeto aquí, Esmeralda? They. Entonces hey, debería ir. They often. They often. Very good. Entonces está incorrecto. Ya la vamos a correr, no me preocupo. Often listen. To music, right? Siempre escucha música. Solo estaba incorrecta, ¿verdad? Estaba, ya la corrimos. Thank you, Esmeralda. Now, Sara. Number four. It's incorrect. She goes sometimes. Yes, it's incorrect, right? Pongámosle aquí, pues. Incorrect. Entonces, let me see. Vamos a ver. Which is sometimes, the correct sentence? Sometimes, yes. She sometimes. Sometimes she goes to parties on Friday evening. Okay. ¿Se puede así? Como usted dijo, Sara. Sometimes she goes. Pero hoy la vamos a poner así para que no nos confundamos mucho, ¿verdad? Okay. She sometimes goes. ¿Sí? She sometimes goes. Pero así como usted lo dijo, también se puede, ¿sí? Es la única excepción. Sometimes. Thank you. Number five, please. Romeo, correct or incorrect? Oscar and his wife go dancing always. Incorrect. Ah, incorrect. What is the correct sentence? Entonces, ¿cuál sería la correcta? ¿Dónde ponemos always? Oscar is always. Oscar and his wife, right? And his wife. Incluyamos la esposa, pobrecita. Bueno, la dejamos afuera. Entonces sería always go dancing. Siempre van al pachangón, ¿verdad? Y por la Paseo del Carmen, se pueden ver a Oscar y la esposa, ¿verdad? Ok, thank you. Who's next? ¿Quién sería? Rodrigo, right? Yes, Rodrigo está por ahí. Ok, Nilton. Number six. I sometimes take a nap. Después del almuerzo siempre me echo un sueñito. Correct. Nice. And number seven, Marlene. My friends play usually soccer on Sunday, Marlene. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Good. Entonces corrijámosla. My friends. Usually, right, my friends? Usually play soccer. Así como es en Estados Unidos, fútbol, ¿verdad? Le aviso que ya va a comenzar el mundial. Ya andan los niños con las tarjetas del mundial, ¿verdad? Entonces, solo vamos a hablar de fútbol en noviembre, ¿eh? Okay. We exercise in the morning always. Ajá, Mario. Ah, no. Mario, ¿llego a casa? No. Ok. So, Ezequiel, Juan, please. ¿Correct o incorrect, Juan? Incorrect. Incorrect. ¿Cómo va a estar correcto esto, no, verdad? So, we... We always exercise in the morning. In the morning. Yes. ¿Hace usted ejercicios en la mañana? No. Oh, no. Ok. Don't worry. Usted no necesita hacer ejercicios. Tranquilo, ¿verdad? Nosotros los que tenemos pancita, sí. Ok. Good. Welcome back.
Yeah, sí, sí, Chama, noté que se había salido, ¿verdad? No, no se preocupe. That's okay. Thank you. No problem. I also have the same problem sometimes. Okay, and to finish, ya solo nos quedan unos minutitos nada más. Y aquí terminamos con esto. Okay, listen. Aparte de los adverbios de frecuencia, okay. That's okay, Romeo. I understand. No problem. Ya recibí el mensaje, Romeo. Sí. No se preocupe. Ya le voy a poner ya la asistencia. Por cualquier cosa, ¿sí? Ahí estamos ya, Romeo. Don't worry. Good. Now, aparte de los adverbios de frecuencia, también tenemos otras expresiones en inglés que nos indica la frecuencia con que usted hace una actividad. Por ejemplo, I exercise every day. Todos los días hago ejercicio. You listen to music once a day. Una vez al día, pues usted está escuchando música. I play football twice a week. Dos veces a la semana, está el teacher jugando fútbol, ¿verdad? She goes out for dinner. Otra vez aquí me faltó la R, no sé. Quizás a la hora de estarlo haciendo tenía un poco de hambre y me comí la R. She goes out for dinner. Three times a month. Tres veces al mes sale a comer, ¿verdad? De apoyo campero, pupusas, está con la familia. She goes dancing on Saturdays. She takes a nap once a day. Una vez al día se toma un siestecito. My sister reads once a month. Una vez al mes, mi hermana le gusta leer, ¿verdad? I go to the movies every Sunday. Todos los domingos, pues ahí vamos a ver una película, ¿sí? And I visit friends every week. Okay? Any question? ¿Hay alguna pregunta? Question? Teacher. Yes, tell me. Repeat una última vez. Perdón. Podía repetir nuevamente. Okay, good. La voy diciendo toda, si quiere. Every day, todos los días. Once a day, una vez al día. Twice a week, dos veces a la semana. Pero también puede decir dos veces al día, ¿verdad? Twice a day también. O once a day, o once a month, una vez al mes, una vez al año. Aquí podemos jugar con los tiempos. Ok, three times a month, tres veces al mes. On Saturdays, once a day, una vez al día. Once a month, una vez al mes. Every Sunday, cada domingo. Every weekend, cada fin de semana. ¿Ok? Gracias. Repito, estos son expresiones que van al final y al igual que los adverbios de frecuencia, nos indican la frecuencia con que hacemos algo. ¿Sí? Y se usa en el presente simple. Terminamos ahí. Nos queda una página del manual para hacer mañana, ¿sí? ¿Ok? Entonces solo me voy a quedar con Jenis. Los demás, pues, pueden irse a la camita, ¿ok? So, por cuestión de registro, voy a decir los que no han estado, ¿verdad? Alejandra, Adriana, Brandon. Present teacher, good night. Good night, God bless you. Chamba. Present teacher. Thank you, bye bye. Carmen. Good night. Good night. Carmen. Present. Good, thank you, Carmen. Goodbye. Edwin. Present teacher. Thank you, bye bye. Janice. Present. Thank you, Janice, no me va a desconectar. No me voy a abandonar, por favor. Ok, José Dimas. Dimas. Present teacher. Thank you. José Mario. Present teacher. Thank you. Goodbye, José Mario. Take care. Bye. Juan. Present teacher. Good night. Thank you very much. Mario, Alejandro. Mario. Ok. Marlin. Present teacher. Thank you. Milton. Present. You, bye bye. Milton. Rodrigo.
Goodbye. Present. Okay, goodbye. Romeo, ya le tomamos la asistencia. Sara. Present, good night. Okay, good night. Present, bye bye. Bye bye, Sara. And Esmeralda? Present. Thank good you. Night. Good night. Have a good night, Esmeralda. And Marcela. Marcela? Okay, good. Hi, Janice. ¿Qué tal, Janice? ¿Cómo está? Hi. Bien, bien. Mire, bien, gracias bien. Por participar. Usted es de la más activa, Janice, ¿verdad? No sí. Creo, no mucho. Como no, no, está en la jugada. Siempre que le pregunto, como sea, ahí, pero no, no pierde el hilo, ¿verdad? Está siempre pendiente, eso es bueno. Okay. ¿Qué le parece la clase, Janice? Es bastante dinámica. Ah, ok. Muy bien. Sí. Siempre hay limitantes en clases virtuales, ¿verdad? Pero lo importante es que, como usted, que está ahí bien pendiente, ¿verdad? Y repasa las presentaciones que les envío, Jenny. Fíjese que las veo al mediodía, pero okay. Así como... Bien, estudiarlas no mucho, pero sí. Ajá, que son... Importante. Como un repaso, recuerde, ¿verdad? Es un repaso para que ustedes sí. Tengan la información. Y si usted quiere, pues las va guardando, ¿verdad? Para sí. Practicar después, algún día, pues que la necesite. Ya lo imprimí. Ese es el que envié también, ¿va? Sí. Excelente, ¿no? Ahí hay bastante. Para repasar. Ahí puede hacer gusto con el vocabulario. ¿Verdad? Yo les soy honesto, sí. Algunas palabras que todavía, ¿verdad? Me cuestan como... Cuesta pronunciar. Sí, no, y aprendérselas. Por ejemplo, sí. las camas tienen un montón de... Como en Estados Unidos, ¿verdad? Un país bien frío. Bueno, la parte del invierno. Entonces le ponen un montón de cobijas ahí. Entonces para nosotros les cobija, pero ellos... bread, sheet. Hay un montón de nombres que le dan. Y yo nunca me los aprendo siempre. Uh-huh. Igual como las piezas de comida, ¿verdad? De para servir comida, los trastes. Fork, uh-huh. Spoon, cup. Plate, y hay un montón, ¿verdad? De vocabulario. Así que la felicito que lo haya impreso. El manual también ya lo imprimió. Sí, yes. Excelente, todo. Vamos con todo, Janice. Vamos con todo, excelente. Sí. Excelente, muy bien. ¿Hay alguna parte que quisiera repasar, Janice? Fíjese que me cuesta un poquito lo que estuvo viendo el lunes, lo del how. Y has. Ah, sí, es que es, vamos a verlo si quiere, aquí lo voy a compartir. Ah, pero primero déjeme abrirlo porque lo tengo cerrado, permítame un segundito. Estamos. Ahí estamos, la presentación 6. El have y el has. Ah, no, ya me acordé. ¿Sabe que está bien? Permítame. Está bien presentable en otra parte. Quiero ver. Ah, no, aquí está. Aquí está, ya lo tengo. Es que también tengo una fuente por ahí, Janice. Va, permítame, se lo voy a compartir. Uy, ya me perdí. Permítame. ¿Me escucha, Janice? ¿Sí va? Sí. Ok, perdón, ya había perdido la pantalla. Hoy sí. Vamos a compartirlo aquí. Esto es, sí. Presentar. Ahí estamos, ok. Para comenzar, Janice, ¿entiende lo que es la primera persona, first person, second person and third person? En first person, que es I, you. I and we, ¿verdad? Sí. Ajá, nosotros. Segunda persona, you, usted, tú, vos, o en plural, you, ustedes, right? They. Y la tercera persona singular es de quien hablamos, they. 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 Pero la tercera persona singular, uno, que es él. Ella o eso, ¿verdad?
En ese caso, solo en ese caso, vamos a usar has o vamos a agregarle al verbo una S, ¿sí? O sea que estas reglas, Janice, es solo para tercera persona singular. Para otros no, nada más para ellos, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí o no, Dudley? Aquí está Dudley. Ok. Y están las demás reglas, miren. Ya, aquí hay un montón de verbos que terminan en SH, CH, en S, en X. Y en esos casos se le agrega ES. Hay otros que terminan en Y. Esa Y se le transforma en I latina. ¿Ok? Y luego le agregamos ES. Pero los verbos a los cuales usted se refiere son irregulares. O sea, como que no aplican esta regla, ¿verdad? Se salen del vocal, ¿verdad? Y son estos. El do, que le agregamos ES. El go, que le agregamos goes. La S también. Y aquí el verbo que usted me dice, mire, have, has. Entonces aquí no hay más explicación que se sale de la regla, ¿verdad? Se sale del vocal. Así que siempre vamos a decir con tercera persona singular en afirmativo, she has, he has, Jenny has a house, Jenny has a Mercedes Benz, tiene un Mercedes Benz, ¿verdad? No, no Jenny. No. Ah, sí, no. Perdón, ya me acordé, BMW, ya me acordé. Sí. Ok, Jenny has a dog, ¿tiene perrito en casa? Yes. Ah, ok. Jenny has a dog, ¿no? You know? Porque Jenny es una tercera persona, ¿sí? Que está afuera. Entonces siempre vamos a decir has. Y el verbo to be, que pues ya vimos en la unidad 1 que is. Solamente, ¿verdad? Uh-huh. Solamente. Sí, allí más que todo es cabal, como dice usted, repasar. Sí. Repasar las reglas. Aquí hay unos ejemplos, Jenny. Ahorita vamos a ver, permítanme. Aquí están, ¿verdad? Ah, bueno, estos son negativos. Aquí, mire. I need, no, este no va. My brother wants, se le agrega una S. Doralicia has, ¿sí? Cualquiera puede decir, ah, se le vamos a agregar una S. Doralicia has, no, ¿verdad? Pero este es el caso anormal, irregular, fuera de serie, que decimos has, Doralice has, Jenny has, my brother has, my sister has, ¿sí? Eso solo eso sería, ¿verdad? Ok, sí. ¿Le queda claro? Sí, como le digo ahí, solo tengo que solo un pequeño repasar. Repaso, ¿no? Repasar. Pero sí. ¿Sí se ubica en la primera, segunda y tercera persona? Sí. ¿Plural y singular? Sí. 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 No hay problema entonces. ¿Alguna otra duda, Janice? Más que todo repasar como la pronunciación. Ah, la pronunciación. De ajá, qué parte? Que eso siento que me cuesta. Así como en general, en general. Ajá, en general. Vaya, y mire, ¿y vio el video que envié ahora? Sí, el de Listen. Sí, ese dura casi 2 horas. Sí, solo lo vi como 10 minutos. De ahí se aburrió. Sí. Mire, mi consejo es que lo vea, pero por parte, ¿verdad? El fin de semana. Y ahí guárdelo, si quiere, guárdelo en un lugar. ¿Sabe lo que yo hago? Es que yo creé un grupo solo para mí, ¿verdad? Con 2 familiares. Ahí usted una, 2 familiares. Y después lo saca. Solo se queda usted en el grupo. ¿Sí? Uh-huh. En ese grupo que usted va a hacer, solo usted va a estar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, WhatsApp no le acepta que esté uno solito, pero usted agrega 2 y después los elimina, ¿me entiende? Yo le he puesto descarga de archivos y ahí guardo todos los videos, todos los archivos que me interesan, ¿verdad? Entonces usted puede hacer eso, puede guardar los videos ahí en WhatsApp y ahí le quedan guardados y cada vez, bueno, voy a practicar, diga usted. Y se va a descarga de archivos o como usted quiera ponerle mis prácticas de inglés o lo que usted quiera ponerle.
y ahí va guardando todo el archivo que usted quiera, ¿verdad? Inclusive los que mando el WhatsApp, porque fíjese que este grupo de WhatsApp, cuando terminemos el curso, como ustedes van para el nivel 2, ¿verdad? Entonces lo borran el grupo. Uh-huh. Se pierden usted, los archivos. Los archivos se pierden. Entonces puede usted irlo guardando ahí. Guardando. Así como, uh-huh. como guardó el archivo del diccionario, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, entonces es mi consejo personal, ¿verdad? O usted, si quiere también en la computadora, puede guardarlo en la computadora aparte, ¿verdad? Y para terminar, unos consejos, Janice. Uh-huh. Usted es muy dedicada, ya me fijé, es una persona disciplinada. Entonces, aparte de este video de pronunciación, le recomiendo que vea una película de muñequitos semanal. Ya lo recomendé al grupo, ¿verdad? Pero se lo remarco a usted, ¿verdad? Frozen, Shrek, Toy Story, cualquiera. Y si usted no entiende, pues póngale los subtítulos en inglés abajo, ¿sí? Aparte de la música, los videos ¿cómo se llama? En YouTube, ¿sí? Hay audiolibros también en YouTube. Puede poner audiobooks, si quiere leer El Principito, Tom Sawyer, los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Ahí están todos en inglés, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, todo este material, pues, le va a servir a usted para mejorar su inglés. Y en ese ejercicio que les mandé, porque es el segundo que les envío, ¿verdad? Largo, largo. Ahí usted trata de escucharlo, ¿verdad? Y de ahí regrésese. Y otra vez. Y así. Ajá, porque como uno no está acostumbrado, o sea, se pierde, o sea, no entiende nada. Son sonidos que no están en nuestro idioma, Jenny. Entonces, ajá. La única forma es exponernos al sonido, a esos sonidos. Entonces, entre usted más se exponga, más familiar se va a hacer de esos sonidos, ¿verdad? Es la única forma. Practicar y practicar y practicar. Y otra cosa que puede hacer, ¿sabe? El domingo, usted hace esa limpieza, lavar, cocinar, lo que usted quiera, ¿verdad? Y deje que suene allá en el tele o la computadora, que suene. Uh-huh. Y ahí usted, cuando pase con la escoba, está viendo. Escucha, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ese es un método infalible. Todo el mundo ha aprendido así. ¿Por qué no, Yanis? ¿Eh? ¿Verdad? Así que es mi consejo, Yanis. Si no hay otra pregunta, pues. No. Vaya. No, estamos bien. Cosa. Solo vamos a poner en práctica las recomendaciones. Ok. Thank you, Jenny. Si cualquier cosa, pues ahí estamos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Cualquier duda, no duden. Ok. Oiga. De acuerdo. Have a good night. Good night. God bless you. God bless you.